Amigos de la red, en Analítica TV tenemos a Gabriel Puerta Aponte, secretario general del partido Bandera Roja. Bienvenido, Gabriel. Gracias, gracias. Saludo a todos los que nos oyen y nos escuchan a esta hora. Gracias. Y bien lejos, ya nos han dado reportes de Beijing. Qué bueno. A Analítica TV. Gabriel, el partido Bandera Roja, el color rojo en el nombre, ¿qué significado tiene ideológicamente? No, un partido identificado sólidamente con los intereses de los trabajadores venezolanos, con la causa de la liberación de Venezuela, su soberanía, su desarrollo, la paz, la democracia. Eso es el rojo. Eso es el rojo para ustedes. Para nosotros. Magnífico. En tu percepción, ¿cuál es la situación y las perspectivas? ¿Cómo se anuncia el panorama de nuestra Venezuela hoy? Yo creo que el proyecto de reforma que presentó Chávez ante la Asamblea Nacional introduce un ingrediente altamente peligroso en la circunstancia nacional. Hay una amenaza sobre la sociedad, ahí está claramente plasmada la idea de eternizarse en el poder, de concentrar todas las potestades en un caudillo, en el presidente de la República, en este caso en Chávez. También busca con esa reforma legitimar lo que han sido violaciones y atropellos a las leyes y a la Constitución Nacional. Y en cuarto lugar, yo diría que contiene un elemento, tal vez el de mayor peligro, que establece a través de esa reforma un sistema de chantaje permanente sobre diferentes sectores de la sociedad venezolana. Me explico. Por ejemplo, lo de la propiedad privada. Al quitarle lo de la disposición, no se afecta de manera específica y concreta el derecho a la propiedad, pero sí es que constituye una amenaza, es decir, porque queda a disposición del presidente de la República, en este caso, producir con su mayoría en la Asamblea Nacional una ley que limite la disposición de los bienes de la ciudadanía. Destácanos, por favor, un elemento, el que tú consideras más determinante, que le incorpora poder al presidente en esa propuesta constitucional. Bueno, se hace dueño de la Fuerza Armada Nacional, es un elemento demasiado significativo. Cuando quita eso, que la Fuerza Armada no responderá a parcialidad política o a personaje alguno, sino que su responsabilidad institucional es con la República, es con la sociedad. Bueno, aquí asume Chávez en esta reforma incluso la designación de los mandos en todos los componentes y prácticamente el comando operativo de todos los componentes que integran la Fuerza Armada Nacional. Pero además crea una milicia popular que también está bajo su mando directo. La crea, no existe ya hoy y no existe y no es ya está, no está bajo su mando. Pero la establece como un componente de la Fuerza Armada Nacional que antes no lo era. Entonces, claro, con eso, con la reserva territorial, es decir, prácticamente convierte a la Fuerza Armada Nacional en una guardia pretoriana. Lo que tenemos en la práctica es un monarca. Es decir, Chávez lo que está es tratando de darle un fundamento constitucional y legal a una especie de monarquía elegida, que está sometida a procesos electorales, bueno, con todo el ventajismo que significa todas estas potestades en manos del presidente de la República. Habrá igualdad de oportunidades, pero nunca igualdad de condiciones para competir con un señor que lo tiene todo y que todo está bajo su mando y su disposición. ¿De qué manera creen ustedes que es procedente dar esa batalla o esa lucha, ese rechazo? Lo primero que hay que tener claro y que hay que hacer conciencia es que este no es un hecho consumado, este es un proyecto de reforma y que hay un espacio para la lucha y un espacio para que puedan cambiarse las cosas. Es decir, lo peor que puede hacer un pueblo es resignarse y considerar que por el poder o por el dominio que tiene un presidente de la República todo puede hacerlo. Es decir, yo creo que aquí se puede hacer una resistencia fuerte, yo creo que es derrotable este proceso. La calle, la organización, la unidad, la acción política muy diversa, expresada con mucha creatividad, pero con mucha disposición, con mucha valentía, con mucho coraje. Es decir, de manera que el presidente entiende el único lenguaje que él entiende es el lenguaje de la fuerza. Y la fuerza de los pueblos solo puede expresarse con organización, con conciencia y con acciones de calle. Nosotros nos hemos planteado
la celebración de un encuentro de luchadores populares que sirva para pronunciarse en torno a la reforma, pero que sirva también para levantar una plataforma unitaria de luchas sociales para todos los sectores del país y que termine concluyendo en una forma organizativa que haga posible que la gente pueda estructurarse desde abajo y tener instancias, organizaciones que puedan permitir que la fuerza de la sociedad se exprese de manera concreta y que no quede dispersa como está ahorita, siempre partiendo de cero y siempre movilizándose en torno a algunas consignas, pero que no tienen norte claro a largo y mediano plazo. Conciliando la unidad con la diversidad, ¿verdad, Gabriel? Necesariamente. Muchísimas gracias, Gabriel Puertaponte. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Y gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad.